Hola, estamos de vuelta, amigos hispanoparlantes de Explosión Visual, y hoy vamos a entrevistar a un compositor y cantante considerado una de las voces emblemáticas del rock en español, quien nos ha hecho gritar hasta quedar afónicos de la emoción. Y ahora viene nuevamente a transmitir su energía con su música, con su gira Libres, que estará en escenarios importantes en México y con nosotros, si es que no lo han reconocido por la imagen. Lo nombro, Gustavo Cordera. Bienvenido, Gustavo Cordera, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, a veces la imagen se va reacomodando con el paso de los años. Se va, de alguna manera, yo creo, ¿no? Por lo que estoy viendo, los rostros y los cuerpos se construyen, ¿no? Y entonces van mostrando de alguna manera las decisiones que uno haya tomado. Si sonreír o estar triste, vivir del placer o de el sufrimiento, todo eso se va mostrando. El cuerpo dice lo que la palabra calla, ¿no? Bien lo dice en el psicoanálisis. Y bueno, ahorita nos vienes presentando en tu gira Libres. ¿Por qué el tema Libres? Sé que es una trilogía de 3 EPs, pero ¿por qué Libres? ¿Qué nos quieres demostrar? Es un disco de época, y lo que creo que estuvo en juego y desafiado en este momento de relato pandémico en el mundo fue justamente nuestra libertad. Digo nuestra porque me pertenece la libertad. Y en un momento los seres humanos creímos que la libertad le pertenecía al Estado, o a los medios de comunicación, o al Ministerio de Salud. Entonces, la perdimos por un tiempo. Sí, de hecho, bastante. Y apenas que empezamos el año pasado con los conciertos otra vez, todos sentimos la libertad de salir otra vez nuevamente y disfrutarlo. Pues esos espacios que se nos fueron negados por la pandemia. ¿Por qué primero hablaríamos del cuerpo y en este segundo EP de la mente? Porque me parece que lo primero que pasó después de 2 años, yo vi que la gente estaba muy retraída, que el miedo había hecho que la gente baje la cabeza, que no se toque, que no se abrace. La gente necesitaba, y yo personalmente también, encontrarme. Se hablaba de presencial. Mirá qué locura, ¿no? Empezó a ser una categoría, algo exclusivo, algo, estar presente, ¿no? Mirá cómo se manejan los relatos. Ese cuerpo estaba presente. Ese cuerpo tenía que bailar, ese cuerpo tenía que celebrarse, y lo hice con 4 canciones, lo hicimos con 4 canciones, que justamente lo que destacaron, desarrollaron, celebraron fue el cuerpo, ¿no? Con canciones festivas. Sí, de hecho, inclusive aunque la del baile del error es una letra de autorreflexión, de autoconocimiento para uno mismo, te permite bailar y disfrutarla, o sea, no es como el me castigo, sino la hiciste con la intención de disfruta, es tu error. De celebrar la abundancia, de celebrar el mérito, de celebrar la persona que sale a ganarse la vida con su creatividad, del ser humano que no depende del Estado para vivir, del ser humano que no está en estado de dependencia, sino en estado de libertad. Eso es. Digan presente los resilientes, los brillantes, los inteligentes, los lumínicos, las personas que celebran la vida, la abundancia, que fueron escondidos, fueron separados de la sociedad, fueron separados de las redes. Entonces se les está pidiendo que vengan, se los convoca. Acá estoy, señores, vamos a juntarnos. Inclusive parte de eso, bueno, en el video se ve transmitido cómo estás abriendo una puerta para que todos vengan y entren dentro de ese baile. Exacto, vamos, los invito. Acá está un tipo que asesinaron, que fue condenado socialmente, que debería no estar ni siquiera vivo. Otra vez más a decirle, señores, vamos, abran los ojos, que el engaño va a caer. Sí, justo.
Y en este segundo EP, que es Mente, para mí la mente tiene que ver con el pensamiento, o como dirían los académicos, algo más rudo, o algo más formal de alguna manera. Pero para ti, ¿la mente qué sería en este ámbito artístico? Y la mente es una programación que si no la... cada uno tiene una mente, que si no la programas vos, cosa que es muy difícil, es programada desde afuera. En tu casa, en la escuela, por la televisión, por los discursos políticos, por las religiones, por los que te salvan la vida, por los que te dicen cómo tenés que vivir, desde chiquitito. El deber ser, lo que se llama cultura. Eso que tiene una, que es una palabra como querible, ¿viste? Es justamente lo que hace que las personas sean programadas. Y esa programación normalmente no te beneficia, porque a mí la programación de el sufrimiento para conseguir las cosas, el luchar para vivir, el estado de supervivencia, estar siempre tratando de satisfacer las necesidades, toda esa programación de alguna manera te hace vivir en un estado de escasez, estar siempre buscando lo que te falta, no lo que tenés. Están en una situación de queja, fácil para dominar, fácil para controlar, porque cuando uno está en queja, ya vienen los políticos a salvarte la vida, ya vienen la iglesia a salvarte la vida, ya vienen los medicamentos a salvarte la vida, ya viene la comida a brindarte felicidad. Entonces los seres humanos, en esa ansia de salvarse, hacen lo que pueden, menos valorizarse, desarrollarse, vivir su propia creatividad, montar tu propio proyecto personal, siempre en estado de búsqueda de trabajo y no de crear vos tu propia vida, ¿viste? Entonces, eso se manifiesta en las canciones y es eso lo que creo que se puso mucho en juego en estos dos años, ¿no? Se lo puso a la gente en miedo, detenida, sin identidad, con la boca tapada, sin poder abrazar a los seres queridos, aislado de la tribu, o sea, en estado de indefensión. Este disco lo que hace es te entrega nuevamente la posibilidad, tu propio poder, te entrega ese entusiasmo de encontrarnos y volver a rearmar la tribu desde otro lugar, no formamos parte de ningún colectivo, no añadimos a ningún partido político, creemos en la alimentación mucho más que en la comida, creemos en la regeneración del cuerpo mucho más que en los medicamentos, creemos en que nuestro sistema inmunológico es mucho más poderoso que cualquier vacuna, creemos en nosotros mismos como seres humanos. Bien, como bien lo dice tu canción, soy mi soberano. Somos soberanos, eso es lo que te digo. ¿Y cómo describirías, acabas de describir exactamente lo que son tus dos EPs que acabas de sacar, y las canciones entre mente y cuerpo son muy distintas? Entre una es más festiva, otra tiene como canciones andinas y otra es más como rock. ¿Cuál es el motivo, la distinción entre cada una, o la elección, mejor dicho, de cada una de las canciones para cada disco? Me quedé enganchado en la respuesta anterior, ¿no? Porque cuando dije creemos, lo digo, antes no lo hubiera dicho. Es que en este tiempo en estas congregaciones, en estos encuentros, me encontré con mucha gente que está despertando. Entonces, de alguna manera, soy mi propia voz, pero me siento también que estoy representando a otras voces que no necesitan que yo los represente, que ya se manifiestan, pero que existen y que nos estamos congregando. Eso para cerrar la respuesta anterior. Y para esta respuesta te digo, estas canciones yo no las elegí, estas canciones
vinieron a mí, pues fueron invocadas. O sea, las canciones me eligen a mí porque yo invoco la libertad. Invoco la libertad desde el corazón. Entonces, el espíritu es el que me condiciona de alguna manera. Yo hace muchos años que vengo haciendo arte y de alguna manera yo soy un servidor, soy un canal. Las canciones me eligen a mí, no soy yo el que las crea, sino el partero. Soy el partero de las canciones. Como lo diría Oscar Wilde en su libro, en un libro que escribió, de pues eres un puente, eres parte de y nos entregas tu arte y bien si lo aceptamos y hay gente que no le gustará, pero hay mucha gente más que les gustará. Y sí, eso es algo importante también. Sí, yo utilizaría una palabra, la palabra me gusta es una palabra moderna que tiene que ver con el mundo del entretenimiento. A mí la vida no me pasa por gustarme o no gustarme, me pasa por sentirla o no sentirla. Me pasa por afrontarla o no afrontarla. No vine al mundo a ser feliz, vine a vivir, ¿viste? No. Y hay un montón de cosas que no me gustan, que las acepto y las tomo porque forman parte de mi experiencia, mi crecimiento personal. Es muy limitada la vida de los que me gusta y del entretenimiento. Cuando estamos en el universo del arte, lo que estamos es alumbrando, estamos recordándonos, estamos valorizándonos como seres humanos, estamos volviendo a tomar nuestro verdadero poder, que fue olvidado, y que constantemente lo tratan de tapar o de engañar de muchas maneras diferentes, ¿no? Con entretenimiento, por ejemplo. Y entretenimiento sin contenido, sin nada más que... El entretenimiento tiene como contenido distraer. El arte tiene como contenido recordarse. Y dentro de estas partes que te gusten a ti en cuestión, ya que eres músico, eres cantante y compositor, ¿a ti cómo te gusta disfrutar la música? ¿Cuál es el placer, ya sea vinil, cassette que están regresando nuevamente, disco o plataformas digitales? De todas las formas que existen, para mí los formatos son secundarios, lo más importante es el contenido, pero lo vintage me gusta. Imagínate que en un disco que es grande así, vos podés hacer arte, podés hacer una pintura, por ejemplo, viste, que es muy difícil en las redes, porque en las redes se utiliza más inteligencia artificial, es decir, es ortopédico, es casi te diría la creatividad de la especie humana replicada como copia, ¿no? Como una mala copia. Entonces no. Me gusta más el disco, por supuesto, el vinilo. Pero las canciones, recién ahí mientras estábamos charlando, cantó un zorzal. Y yo lo tomé enseguida como un regalo hacia mi persona, que soy cantante, y hacia todos los que estábamos ahí. Eso, solamente eso, vale más que toda la historia de la tecnología, de la historia de la humanidad. Sí, porque a fin de cuentas no se puede replicar. Justamente porque no se puede replicar. El instante es tan efímero y tan vago, y es tan eterno y tan profundo, que cuando vos lo querés copiar, solamente lo fraguás. Lo adulterás, lo pervertís. Y bueno, ahorita te vas a presentar en varios lugares aquí en México. ¿Algún lugar en el cual a futuro obviamente quisieras presentarte y decir, yo quiero presentarme en tal escenario? Sí, vamos a hacer el Foro Sol en un par de años y ustedes lo van a ver. Te lo digo ahora a la cámara y lo vamos a hacer con la caravana y ustedes lo van a ver. ¿Y qué esperas ahorita en estas presentaciones, que son varias, del público mexicano? ¿Qué diferencia o qué podría ser una diferencia del público mexicano a otros lugares? Yo nunca mido las sensaciones que tengo por la palabra ni gente, ni público, ni pueblo. Me parece que son constructos sociales que no me dicen nada. A mí me decís vos como ser humano. Yo cada vez que hago una canción se la canto al corazón de alguien, de una sola persona. Entonces se dirige hacia muchas, unas solas personas del planeta. Y lo que yo vi acá, en el vínculo que tuve con esas unas solas personas, veo
una espiritualidad no reconocida todavía, no empoderada, que está emergiendo y que el día que emerja, México va a aportarle a sí, se va a aportar a sí mismo y al mundo un legado de almas y de espíritus muy poderosos. Acá es una tierra de chamanes, es una tierra de brujos, es una tierra de sanadores muy importante. Es una tierra donde hay muchísima vida y muerte, mucha muerte, motivo por el cual también hay muchas cosas por nacer. Es una tierra muy sufrida, es una gente que se ha experimentado con muchísimas catástrofes a lo largo de su historia, es gente forjada, que todavía tiene una bota en la cabeza, pero ya se la va a sacar, porque hay espíritu. Yo vengo a eso, vengo a acompañarlos en ese proceso de liberación. Sí, y aparte algo que hablas respecto a esto de la música, el cómo quieres, cómo conectas y la intención que tienes para conectar con la gente. A mí hace muchos años, cuando iba en secundaria, yo no sabía inglés, pero escuchaba Bob Marley. Y es un disco y canciones que no entendía, pero la música y la canción y la forma me llegaban. O sea, su esencia, su espíritu. ¿Cuál sería algún tipo de disco o canción que tú podrías decir con este conecte? ¿O que quisieras llegar? Sí, con Marley, con los Beatles, con Queen, con mucha gente que no entendía sus letras y Led Zeppelin, Deep Purple. Bueno, el espíritu se siente, es universal, es lo que todos tenemos. Y bueno, ya para cerrar, porque tenemos muy poco tiempo, voy a decir algunos lugares donde vas a presentar. Una va a ser en el Festival Marvin, que al parecer va a ser de manera virtual. En Toluca, en el Foro Lando, el 21. En el Foro Independencia, en Guadalajara, el 22. En Texcoco, en el Doppelbar, el 23. El 27 en Puebla, en Foro Puebla. El 28 y 29 aquí en Ciudad de México, en Bajo Circuito. Y cierras el 30 en Ciudad Juárez, en el Anexo Centenario. Y un placer. Gracias por la entrevista. Gracias por tu tiempo. Y nos despedimos, banda. Gracias y saludos a todos. Muchas gracias.